17. Vamos a conversar con el ingeniero Hugo Rohrmann, es especialista en hidrología. Estábamos observando una creciente del río Paraná. También habíamos observado en las últimas horas que en la zona de Puerto Iguazú, a partir de lluvias en la cuenca alta del río Iguazú, en la parte alta del río Iguazú, hubo un incremento muy importante de las aguas. Ingeniero, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Varela desde Radio LT7 en la provincia de Corrientes. Gracias por atendernos. Buen día, muy bien Martín, un gusto de charlar contigo. Y gracias por la paciencia de esperarnos en línea. Bueno, a ver ingeniero, yo quería preguntarle algo desde la ignorancia, ¿no? Que en las altas cuencas se estén registrando lluvias más importantes y que los ríos comiencen a mostrar un incremento del nivel de sus aguas. Por ejemplo, Itaipú decidió finalmente abrir compuertas últimamente porque había mucha presión en la represa y también lo que se pudo conocer de Iguazú. ¿Está revelando un cambio en la tendencia del clima, ingeniero? De algún modo es una señal que la lluvia están recuperando la memoria sobre la cuenca del Paraná, pero hay que aclarar que es una superficie muy reducida, sí, de la gran cuenca del Paraná en Brasil y del río Paraguay. Se ha dado lluvias sobre la cuenca del Iguazú, yo diría sobre cataratas y 100 kilómetros a la redonda, sí, que motivaron una crecida muy grande del Iguazú, que está acostumbrado a generar esa crecida, pero de carga sobre el Paraná, que viene, como sabemos, ya hace 3 años en una bajante, y por lo tanto esa crecida tan espectacular que uno vio en las cataratas, a medida que se va trasladando por el Paraná hacia Corrientes, Chaco, va perdiendo fuerza, si bien va a generar un aumento de niveles. Se estima 1,5 metros por arriba del nivel de hoy, que está en 3,20 metros, o sea que llegará cerca de los 4,50. No es preocupante en cuanto a desborde, porque eso significaría normalizar los valores de altura en nuestra región. Uh-huh. Pero hay que aclarar también que como es el río Iguazú, es una cuenca chica, suena, sí, poco, claro, y acá en nuestra zona tendremos un río normalizado 2 o 3 semanas, recordando un poco, recuperando la memoria de lo que veíamos hace, claro, 3 años hacia atrás, ¿no? Claro. Ingeniero, yo preguntaba esto porque cuando había analizado las posibilidades hacia adelante de comenzar a recuperar el régimen de lluvias tradicional, todos los expertos me advertían, y la gente del INTA particularmente, que recién el fenómeno podía comenzar a revertirse en febrero del 2023. Sí, todavía, digamos, ningún organismo oficial puede decretar que terminó esta gran bajante. Acá en Corrientes, 3 metros hacia abajo significa aguas bajas. ¿Y por qué nadie se anima si se ha aparecido esta lluvia muy importante? Todavía hasta el domingo hay pronóstico de lluvia sobre el Iguazú. Uh-huh. Por dos motivos. Uno es que la parte norte de esa gran cuenca brasileña del Paraná, las lluvias fueron muy inferiores a esto, de 20, 30 milímetros. El río viene deprimido, viene en esa condición de bajante que estamos acostumbrados a verlo en los últimos 3 años. Sí. Y la otra herramienta que se usa es hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo serán las lluvias de acá hacia adelante? Claro. Y los servicios meteorológicos, tanto de Argentina como de Brasil, coinciden en que esa lluvia hasta diciembre, mucho más allá no se puede ver por la imprevisibilidad que tiene el clima, dicen que las lluvias van a ser deficitarias. Uh-huh. Por lo tanto, no es dable esperar, si se cumple ese pronóstico, que haya una recuperación evidente del Paraná, que necesita este tipo de lluvias, pero sobre toda la cuenca, no en un sector tan reducido como la cuenca del Iguazú. Clarito, ingeniero, muy gráfico, y la verdad es que queríamos la opinión de un experto para ver cuándo en definitiva podríamos comenzar a recuperar las vistas tradicionales y obviamente también la navegabilidad y todo lo demás en el río Paraná. Le mando un abrazo grande y gracias por la paciencia, ¿eh? No, al contrario, un gusto, que tenga un buen día. Hasta luego. Suerte. El ingeniero Hugo Rohrmann es especialista en hidrología y nos dio un panorama respecto
de qué pasa con el río Paraná, que en los últimos días usted habrá observado, si pasa por la costanera o está cerca de la zona del puerto, va recuperando un poco la fisonomía tradicional, la imagen tradicional, pero como él advierte, es un fenómeno transitorio porque todavía las lluvias no están garantizando la recuperación del nivel de las aguas. Martín Galera, ayer Atlético Tucumán dejó pasar una chance muy importante, ¿no?